señores, desde Tijuana. Este es el ambiente que tenemos hoy para todos ustedes, porque esta es la Triple Manía 31 en esta segunda parte. ¡Esto es Triple Manía 31! ¡Vampiro, vampire! Tú no estás entendiendo, estás haciendo un grupo a la Miss Willy Mac. Aquí hay dos carnales puestotes para lo que sea. Arriba del ring no respeto ni mi propia madre. ¡Bum, bum! ¡Oh! Tiene toda la pinche cintura en otro lado, ¿no? ¿Qué hicieron, güey? ¿Qué castigo me hicieron? Espérate, algo está pasando por aquí. Muchacha, algo está pasando por aquí. ¿Qué fue esto? ¡Mira, mira! ¡Es Pentagón! I want Pentagon Jr. one on one at Triple Mania. See you in Mexico, bitch. At Triple Mania, Kenny Omega versus Vikingo. Saludo para todo el público que
nos está acompañando. Este es el inicio, esto es Triple Manía 31, en este segundo capítulo que tenemos hoy desde Tijuana, Baja California, con muchísimas sorpresas que tendremos en esta edición de Triple Manía 31. Los saludamos con mucho gusto, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén. Bienvenidos todos, porque aquí vamos a vivir una fiesta. Desde Tijuana para todo el planeta Tierra, diferentes plataformas, es un día histórico para la lucha mexicana. Y esto es Triple Manía 31, ¡brutal! Se ha convertido en una figura polémica. Arrasó en su gira por Japón y está aquí hoy en Triple Manía 31. Ademba se ha convertido en la pesadilla del mega campeón Triple A, el hijo del vikingo. Y hoy ha regresado por esas victorias, la cual le pertenecen. Esta es la llegada del primer invitado para la Copa Triple Manía 31 en Tijuana. Bienvenido, Mr. Gringo Loco. Un verdadero atleta. Cuando menos lo piensas, se la rifa haciendo algo peligrosísimo. Es un hombre que está hecho para los escenarios más grandes dentro de la lucha libre profesional. Y este es el recibimiento de Tijuana para Jack Cartwheel. Señoras y señores, lucharán por la Copa Triple Manía 31. En determinado tiempo irán ingresando cada uno de los gladiadores al exadrilátero. Y arrancamos con la Copa Triple Manía 31. El que tenga miedo que se compre un perro, cambiando metralla en el centro del ring. Un minuto para que ingrese el siguiente gladiador, hasta estar completando todos los gladiadores que tendremos dentro de esta Copa Triple Manía 31 en Tijuana. Digo que en las ediciones se ha hecho algo característico. Ahí está la agilidad que tiene el gringo loco. Y puedes ganar o eliminar a tu rival vía conteo de tres, eliminación por la tercera cuerda y obviamente también rendición. ¡Aguas! ¡Está en peligro Jack Cartwheel! Pero ahí está el giro que consigue Cartwheel. Y además esas tijeras con las cuales se está atrapando al gringo loco. Dos tremendos luchadores, hace su ruedita y va arriba. ¡Arre, caballito! La fortaleza que tiene el gringo loco, pero también la agilidad que tiene ese gladiador. Como que no le gustó lo que hizo Jack Cartwheel. Le mandó un saludo de supérate. Falla el golpe, va la carga y todo lo alto del lanzamiento militar. 5 segundos para que ingrese el siguiente. ¡Vaya impacto que se ha llevado! ¡Uno! Consiguiendo sobre el gringo loco. ¿Aquí? Las patadas ahora para Jack Cartwheel. Aquí no hay amigos. No hay amistad. Aquí es ganar la copa. Viene, sorprende a Cartwheel. Ahí está la agilidad, el atletismo de Cartwheel. ¡Dispara, Mestice! Otra vez sobre las sogas. Agradecimiento para esta casa que está haciendo de Triple Manía 31 el Estadio de los Toros de Tijuana. ¡Qué tijeras las que está logrando, Mestice! Como si estuviera hecho de velcro. Arriba, quebradora. Miren esto, y de ahí se le escapa con pinzas muy bien aplicadas por Mystici. Estupendo las tijeras, y ahora Jack Cartwheel lo pone sobre los hombros. ¡Peligro! Y además el impacto, el seguimiento, viene mentalizado Mystici a llevarse la victoria en esta Triple Manía. Agresividad que puede ser la puerta hacia la victoria y hacia la copa. Escalita al cielo, Río Maca, 8 segundos. 450 grados para Jack Cartwheel, la cuenta de Piero el Internacional. La cuenta está llegando a cero y ahora está llegando un hombre que no ha hecho muchos amigos aquí. Pero él es orgullosamente de la Imperial. ¡O si llega! ¡Dinámico! No hay espejo que no lo ame. O no hay espejo que él no ame. El rey de Mexicali es el que ahora está ingresando por esta Copa Triple Manía. Ni siquiera se quitó el
se eleva, se lo lleva en toque de espalda. Agilidad, tiene buena estatura, buen peso. Medio narcisista completo. ¿Medio? Mejor que dijiste que es narcisista completo. ¡Miren esto! ¡Corta diamantes! ¡Brutal! Buen candado sobre la cabeza y ahora también encontrando el suplex alemán para dejar en la lona el gringo loco. ¿Será posible que Mexicali domine las dos primeras del día? Ya le encestó de cuatro puntos como siempre lo hace este hombre. El rey de Chicali que está arriba del encordado. Tenemos ya cuatro gladiadores. ¿Quién será el siguiente que ingresará dentro de esta Copa Triple Manía 31 en Tijuana? Escuchó el codazo de punta, luego se desliza, azota bien con la pierna, semi guillotina. Y es el de Mexicali que está dominando. Así está limpiando la casa. Ni gringo loco, ni místesis, ni Cromwell han podido hacer nada. 5 segundos. 4, 3. Hamburguesa viene, el bloqueo sobre Dinámico. Y comienza a correr el reloj y por allá va el niño Hamburguesa. Lo elude de buena forma Dinámico. Oh, la presiona la pierna, lo domina. ¡Vámonos, Saitón! ¡Saitón, bonito! Y la reacción del público al ver al niño Hamburguesa arriba del encordado. Y creo que también tiene algo para el gringo loco con ese cabezazo. Esto ya se calentó. Orgullosamente de Ciudad Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México. Ahí está el impacto. Bueno, en el Estado de México. Buena la patada. Derechazo para el Jack Cartwheel. Dominando a todos como un trencito, mi querido Guillermo. Y que se enciendan los motores. Sí, 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 sí. Porque sí. Allá va, dale fuego, boom, boom. ¡Para el cañón! ¡Bum, y estaremos esperando el siguiente 10 segundos para que ingrese el siguiente participante! No ha sido hasta el momento ningún gladiador eliminado. Y ahí está la cuenta. El siguiente participante. ¡Nuestro panda! ¡El hombre que le pone sabor, mi querido Guillén! ¡Este es el arriba del chocolate caliente! ¡Willy! Yo vi a alguien pasarle por al lado. Oye, esto no está invitado a la lucha, pero es Argenis, y el que no olvida contra Místesis. ¡Va sobre Místesis! ¡Y lo van a sacar! ¡Está eliminado Místesis! Oye, pero qué maldad. Argenis ha eliminado y se van a las manos. Esto no se ha terminado, Hugo, entre estos dos gladiadores. Creo que cayó sobre la punta de la escalera en medio del odio. Mira, nadie se va a dejar con esta rivalidad que tenemos. Y a correr la gente de seguridad para tratar de tranquilizar los ánimos. Tenemos un eliminado que es Místesis. Y un eliminado no por un luchador en el combate, sino por un metiche llamado Argenis. Pero salió por encima de la tercera cuerda. Sí, pero así que está eliminado. Sí, pero cortesía de Argenis. Argenis fue el que causó la eliminación. Ahora, ¿por qué no Argenis pide su participación en la Copa Triple Manía? Y nos hubiéramos quitado de todo esto. Un nombre y una máscara ocasionó que este hombre Argenis perdiera toda la compostura. Oye, Místesis, que hoy llegó junto a su hijo en esta presentación y está quedando eliminado dentro de esta Copa Triple Manía 31. Así es que nos quedamos con 5 gladiadores arriba del exadrilátero. Y está Willie Mack, manda el esquinero a Cartwheel y presiona con todo. Oye, ese... La llave, ¿lo puedo decir? La llave a las áreas de los pinturales. ¡Nos vamos con los siguientes! 7, 6, 5. ¡Qué golpe de Willie Mack sobre la esquina! ¡Y está el chocolate caliente! ¡Quién es el próximo! ¡Mira esto! ¡Oye, no es una! ¡Son las dos! ¡Y cuando ellas aparecen! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Y ha llegado para esta participación! ¡La regia rudeza! ¡Y además belleza! ¡De la campeona de parejas mixtas de lucha libre, Triple A! ¡Flamen! ¡Y primera retadora!
Y para allá va el castigo por parte de estas dos guerreras. Y las tóxicas se imponen. Mira nada más al centro del encordado. No podían quedar fuera de esta copa. Triple manía 31 en Tijuana. Entraron las dos. Miren esto. Carwell, prisionero de las tóxicas. Y ahí está en la esquina. Como que atrapado ya Carwell. Mira cómo le han abierto el compás. La patada de la hierba. Como toma de la cabellera. Tomó del chonguito al niño Muguesa. Las tóxicas entraron a imponer la verdad de ellas a fuerza de castigo. Carwell en malas condiciones. El niño Muguesa sufriendo con las cuerdas. Gringo loco que se ha mantenido, también alejado de las acciones. Pero ahí es el castigo arriba. ¿Cómo tienen a Jack Carwell? ¿Quién será el siguiente? ¡Uno! Así es, hijo del gran Rey Misterio. Pues aquí está el heredero con esta presentación. Con esta máscara icónica está llegando Rey Misterio, el heredero. Vaya presentación que tiene en esta Triple Manía 31. Los castigos siguen arriba, cortesía de las tóxicas. Y Rey Misterio debe concentrarse en entrar y hacer lo suyo. ¿Y sabes quién lo está esperando? Hugo Dinámico ya lo está esperando. ¡A la carga! ¡El cortito! Y ahí está llegando sobre la tercera cuerda. Listo para lanzarse las tijeras por parte de Rey Misterio. De una familia luchística que han hecho de ese nombre algo global, lo de Rey Misterio. ¡Lo tomen todo lo alto! Oye, qué giro completo para castigar a Dinámico. Y pone en peligro su cuello también Rey Misterio al aplicar ese tipo de lance. El toque de espalda. Pero ahí está el pie y le dice que no. Aquí en esta edición no es permitida la cobertura. Tiene que ser eliminado por encima de la tercera cuerda. ¡Ah! El golpetazo solo Dinámico le sacó el aire. Impacto durísimo. Mira, que le están dejando ahora para Jack Carwell. Esas tóxicas se las traen. Le han abierto el compás de nuevo a Carwell. Y ahí está el castigo. La forma como está el niño Hamburguesa. Por el otro lado. Oye, qué grato y recordar ese gran nombre. El gran Miguel Ángel López, Rey Misterio, que seguramente estará muy contento de ver la participación del heredero arriba de este salinatro. ¡Es el próximo! ¡El que viene, Hugo! ¡Esto se va a poner verde! ¡Y Tijuana se puso verde! ¡Y qué presentación la que tiene hoy! Ante este público, ella sabe lo que es ganar una Copa Triple Manía. ¡Mister Tijuana! Y también sabe lo que es ganarse el corazón de la tóxica hierra. Y ahora lo envía a Rey Misterio, el heredero. ¿Tiene? Y el impacto también con ese candado. Giro, y luego el corta diamantes brutal. Ya lo envía sobre las cuerdas y el regreso por parte de Mister Iguana. Giro, 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 semi carrusel. ¡Qué tijeras las que dejó sobre Dinámico y Jack Carwell! Oye, haciendo estrellitas. Los giros que tiene Jack Carwell. ¡Oye! Y la Yesca haciendo también lo suyo arriba del examen. ¡Oh! ¡Ya se llevó el Yescazo! Se lo puso de sombrero. ¿Viene? Y ahora también. ¡Oh! ¡Vaya giro! ¿Y cómo mandó contra la lona después de haber utilizado esa DDT la Yesca? Este Iguana vuelve loco a cualquiera. Pero ahora no fue eliminada por encima de la tercera. Ahora el 10 perfecto. Ya se encontró arriba de ese exanilátero. Codazo de niño Hamburguesa. La acción al rojo vivo. Esto todavía no acaba. Vendrá el siguiente invitado dentro de esta. ¡Tres! Copa Triple Manía 31. Willy Mack lo está tratando de eliminar. ¿Quién es? ¿Quién es? Puede ser uno de los favoritos para llevarse esta edición. ¡Aquí está el hombre que nada puede detenerlo! ¡Laredo Kid! ¡Búyase! Luchas espectaculares son las huellas que deja Laredo Kid. ¡Y qué recibimiento! ¡Y el cortito sobre Mister Iguana! ¡Vaya impacto con el driver! La manera como están dejando a Mister Iguana con ese impacto. ¡Ahora ya lo está viendo por el otro lado el gringo loco! Laredo Driver o Semi Michinoco Driver, como quieras llamarle. Lo que sí es que duele de cualquier
sufriendo Rey Misterio, el heredero. ¡Aguas! El enganche que le aplican al gringo loco. A la carga, las tóxicas siguen dominando. Banderita, el gringo loco con Laredo Kid. ¡Qué tackle que está teniendo sobre el gringo loco! Y ahora a la distancia, a las tijeras. Y arriba está Rey Misterio en zona peligrosa también. Sobre Cartwheel, en una de las esquinas. ¡Peligro, peligro! ¿Qué es lo que van a hacer estos hombres? Está llegando Laredo Kid sobre la tercera. Por ahí está el gringo loco. ¡Superplex! Utiliza Rey Misterio, el heredero. Y acá también el gringo loco con Laredo Kid. ¿Qué van a hacer estos dos hombres en esta esquina? Sobre las cuerdas, es muy difícil en este momento marcar un ganador. ¡Qué fortaleza la de Puma King! ¿Cómo invirtió ya el impacto para dejarlo contra la lona? ¿Cómo lo entierra en la lona? Y allá va el golpe sobre Mister Iguana. Y van a tratar de eliminar a Rey Misterio, el heredero ahí. La hiedra se está sumando a Dinámico. Las patadas en una de las esquinas para el gringo loco. La presión fuerte de la hiedra también sobre Rey Misterio, el heredero. Esas tóxicas han estado, pero peligrosas. Qué difícil momento este. Y ahora van por encima de la tercera cuerda. Dos contra uno. Queriendo sacar del exadrilátero a Puma King. Pero ese Puma King se agarra de la cuerda inferior y dice, no, 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 no me voy. Hasta el momento el único eliminado que tenemos es Místesis. Y fue Argenis que no estaba en esta lucha. Y eso va a traer consecuencias. ¿Quién es el próximo? ¿Quién quiere llevarse la copa? ¿Quién se lleva el honor? ¿Y quién se lleva la derrota? Tenemos un eliminado más. ¿Quién fue? ¿Quién dentro fue de esta contienda? Me parece que el Leon Burguesa está quedando fuera. ¡Y ahora la zambullida lagunera cortesía de Tauro! ¿Y qué punto le ha dejado la hiedra? Aquí tú seas hombre o mujer, te metes en la copa y viene la misma medicina. ¡Quebradora en todo lo alto! Este es un duelo clásico entre estos dos luchadores. ¿Y qué manera de partirle la espalda a Laredo? Es que y Laredo después otra quebradora más. Laredo y Tauros han sacado candela dentro y fuera de México. Para allá van a enviarlo hacia las sogas a Tauros. ¡Auch! Patada, super patada a la mandíbula. Y ahora, ¿cómo se levanta? Con ese impacto, vaya candado. Y la manera como ha quedado castigado Tauros. Laredo Kid reaccionando. De momento, como que dice, no me han eliminado. Se escapa, pero momentáneamente. Lanza sobre la espalda. Ahora Dinámico es el que está tomando la mayor ventaja. Derribada de bombero. Dinámico dominando. Dos por uno. Escalerita al cielo. Plancha de Dinámico. Con todo sobre Carmen. Pero rápidamente el Laredo Kid, el que está consiguiendo el castigo. Niño Hamburguesa, el segundo eliminado. Laredo Kid con ese suplex. ¿Alguien ha pasado al lado de nuestra mesa de transmisión? Pues si está viendo que hay cosas que no se han terminado tampoco. ¿Sí? ¿Mire quién es? Trata de expulsar. Es el antifaz, Hugo. El que está llegando. No está invitado para esta Copa Triple Manía. ¡Qué conducta más increíble! Y ya lo está esperando, Laredo. Y ya se metió entre ceja y ceja. Bueno, ahí está. Ya también de esta manera la distracción. La distracción que está teniendo la cuenta con la que están eliminando a Laredo Kid. Y se va de inmediato. ¡Sube el antifaz! Antifaz distrajo. Distrajo a Laredo Kid. Y estos son los resultados. Y de nuevo han pedido seguridad. Es que están entre el público, Hugo. Con esos impactos, la manera como llueven sillas, como intercambian estos dos luchadores. Recordarás que ni siquiera lo dejaron entrar a la guerra de rivalidades. Jack Cartwheel se va por encima de la tercera, pero es un pleito aparte lo que tenemos con Laredo Kid y con Antifaz. Dos luchadores por causa de luchadores no participantes.
participantes han sido eliminados de esta Copa Triple Manía 31. Oye, llueve de todo entre el público en algo que no se va a detener. Tiene que llegar a separar a Laredo Kid y al Antifaz. La situación se complica. Dos luchadores eliminados por personas o luchadores que no estaban aquí. Oye, la le están haciendo comer tortillas al centro del encordado. Antifaz regresó a la zona de las pasarelas y va para afuera. ¡Vino loco eliminado por las tóxicas! Se puso a meterse con las tóxicas y a comer a otro lado, Mr. Gringo Loco. Ya se llevan al Antifaz. Al Laredo Kid ya han podido tranquilizar. No sé qué vaya a suceder. Allá atrás, Taurus trata de romperle la máscara a Rey Misterio y Laredo. Acción por doquier. Ahí está el hombre verde. Y escaso que le acaba de dejar a Dinámico. Tratan de sacar a Jack Carwell, cortesía de Puma. Viene, dispara a Mr. Iguana. ¡Oh! Spanish Fly, bueno, la cochinilla utilizada por la Yesca. Regresa Jack Carwell. Y ahí está Rey Misterio, el heredero, en peligro, peligro, peligro con Taurus. Eliminado como número 4, Gringo Loco. Laredo Kid quedó fuera, Niño Hamburguesa también quedó fuera y Místesis, y son los eliminados en esta Copa Triple Manía. Un poquito de mancuerna con la hiedra, el hombre verde, Mr. Iguana. Ahora, por lo que estamos viendo, que no vaya a llegar después de nuestras pesadillas, Hugo, porque se va a aparecer en este momento. Mientras tanto, la acción sigue. Entre Dinámico y la hiedra, y para allá va Jack Carwell también a tratar de sacarlo. Va Rey Misterio, el heredero, ya lo saca por encima de la tercera. Queda eliminado Rey Misterio, el heredero. Se fue sin freno. Por encima de la tercera cuerda es como está quedando eliminado. Dinámico que trata de regresar. Y escasos que está sufriendo las patadas entre Taurus y entre Willy Mac. Va la carga Dinámico. Lo azota con la yesca y viene, miren esto. ¡Qué corta diamantes por la hiedra! Toca de espaldas. Uno, dos, tres, tres, tres. Paralizaron a Dinámico. Está quedando eliminado. Y ahora qué cornada. ¿Cómo partieron en dos a Mr. Iguana? ¡Cuidado con los cuernos! Dinámico. Oye, eliminado. Es como quien dice, no, a mi hombre no me le pega. Y qué cachetada, y ahí está ya también Mr. Iguana. Va a buscar la palanca sobre el brazo. Artes marciales, de combates de artes marciales mixtos. Pero el hombre de las cuerdas. Y llega el apoyo de la hiedra hacia afuera, Taurus. No lo puedo creer, Hugo. Está funcionando. Con esta pareja se ha quedado eliminado Taurus también de la Copa Triple Manía Tijuana. Y la otra tóxica celebra. Lo que tú tengas con la hiedra no es asunto mío. No, y ahora como si no hubiera hecho nada, Mr. Iguana está quedando eliminado. Yo estoy igual que la hiedra, no lo puedo creer. Ya también le aventaron a la yesca. No lo puedo creer. Recuerden que aquí no hay amigos, verdaderamente. Esto es uno solo o una sola. Se va a llevar la Copa Triple Manía. Nos quedan todavía las tóxicas. Willy Mac, Jack Carwell. Oye, esto está interesante, la más de interesante. ¿A quién le van ustedes? ¿Quién se lleva la copa? Uy, el chocolate caliente está al centro del encordado. ¡Qué ambiente en Tijuana! ¿Cómo le aplauden? Y ahora van a levantar a las tóxicas. El impacto que le están dejando sobre la lona. Y ahí está Jack Carwell. Ya también se va de largo Willy Mac. Con ruedita, super patada de Puma King. Viene Carwell a la esquina. ¡Por poquito es eliminado! Queda detenido en la cuerda superior. Bloquea. Patada a la nuca. ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Qué bandera y qué barrida! Y ahora el ingreso por parte de Carwell. ¡Codazo biónico! ¡Tiene blanco Carwell! Y ahí también, poniendo las cosas serias de esta manera, ya Carwell. ¡Esto es Triple Manía 31! ¡Oye, y además son esa inmortal hacia atrás al estilo de la Macarena! ¡Tres palas! ¡Uno, dos y por poquito! Ahora, Flamer estaba salvando a Puma. Interesante la observación. Porque recuerden, entre más queden eliminados, más probabilidades es que el otro quede ganando. ¡Oh, se llevó! ¡El beso tóxico! ¡Un beso que dejó más loco! ¡Y doble falta! ¡Foul! 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 Cobertura de la hierba para Willy Mac. Oye. Después de esa falta y expulsó Flamer a Jack Carwell. Su premio fue un beso letal. Eliminados Willy Mac, eliminado Jack Carwell. No, oye, no.
Puma King quería un besito también. Ya se quería meter en el hueso de las tóxicas. Él no es de este barrio. ¡Machetazos! ¡Doble por parte de las tóxicas! Si el mejor consejo le puede dar a Puma King, que no se meta con las tóxicas. Bien, rompe espina dorsal. El giro va sobre la flama. Utiliza la propia compañera. El toque de espalda. Oye, ¿qué va a hacer? Mira esto. El toque le va cargando a las dos. ¡Doble caballo! Ahí está la doble caballo. La manera como están castigando, buscando la doble rendición. Aprieta, aprieta. No hubo rendición ni de flama ni de la llaga. Sí, espérate. Hay una rendición. Parece que hubo. Déjame lo que dice Piero. El machetazo sobre el pecho. No hay eliminadas hasta este momento. Nos quedan los tres integrantes que tenemos arriba del exadrilátero. No hubo eliminación. La llave era de rendición. Ahí viene con todo. ¡La hiedra! El golpe que le aplican y cómo lo dejan sentado. Puma King. La hija de la leyenda sangre chicana. La hiedra haciendo de las suyas con la flama. ¡Oh, no! ¡Se metió el rockstar! Esto no le va a gustar a las tóxicas. Patada Filomena. La tienen las dos en el centro. Y está tomando a las dos de la cabellera. La celebración de su majestad. La celebración de Puma King. Pero cuidado. ¡Mire quién está ahí! ¡Por la espalda! ¡Póngase sí, verde! ¡Bulldozer! ¡Bulldozer! Y además con la yesca. ¡Yescazo a la cabeza! Es que se metieron con su amor. ¡Oh, con la hierba! ¡Caderazo! ¡Toma! ¡Y qué patadas para Puma King! Colgada sobre la segunda cuerda y para allá va Flamer a toda velocidad con esa patada. Las mujeres dominando en la Copa Triple Manía 31. Oye, y el rostro de Mr. Iguana lo dice todo. Viene con el altísimo Bella Driver. Chinoco Driver. Lo tiene y mira quién está aplaudiendo. El hombre que ama la hiedra. El hombre verde, Mr. Iguana. Está subiendo a la tercera cuerda. Y lista para lanzarse la hiedra. Oye, por poco le rompe la pierna, pero se quita Flamer, se estropea toda. La reina del esquendo, la hiedra. Vamos a ver si la regia belleza, la regia rudeza con ese castigo. Oye, sobre el brazo. Y bien, Mr. Iguana como que estaba tratando de hacer de la suya para ayudar. Y por allá, oye, se está metiendo Mr. Iguana. La reina de encarnación del cielo. ¡Ya la aventó un líquido! ¡Y para Flamer! ¡Se va Flamer! Y nuestra presidenta de Lucha Libre, Triple A. ¡Wow! La mujer más poderosa de la lucha libre, nuestra presidenta, le da la copa a una mujer que acaba de hacer historia. La primera luchadora que gana la Copa Triple Manía.
Amigos de AAA, estamos con Brandon Moreno después de Triplemanía 31 Tijuana. ¿Cómo te sentiste, Brandon, aquí en AAA? Hermano, fue la primera vez estando aquí en AAA y de qué manera, ¿no? Triplemanía 31, la verdad es que me la pasé muy bien. Gracias a mi equipo, Team Baja, que me hizo sentir como en casa, literal. El público que se me entregó al 100% y pues nada, la verdad es que fue una gran experiencia. Oye, pero nos queda la duda, ¿qué va a pasar con Daga? Hermano, ese estuvo retando toda la lucha, estuvo atrás de mí. Lo único que te puedo decir es que eso no se va a quedar así. No se va a quedar así. Yo, si todo se da, voy a regresar para ver si le damos de nuevo. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Camille Brickhouse, 769 días como la campeona de la NWA, está ahí alcanzando los récords. Oye, ya se vio frente a frente con Dalí. Wow. Por otra parte, Sexy Star tiene su pique con Lady Maravilla. Viva Van en contra de Shani, Natalia Markova en contra de Sexy Star. No sé si va a regresar cada una a las esquinas. ¿Cómo está tomando de la cabellera en ese duelo Camille en contra de Dalis? Las mejores luchadoras compiten. Y aquí tenemos fuerza contra fuerza. Estas mujeres aman el gimnasio y se comen las pesas. Ahí está el castigo que está consiguiendo Camille con toda esa historia como campeona de la NWA y además campeona de la lucha libre World Cup con el equipo de los Estados Unidos. Pero ahí está Dalis. Aguas, miren esto, el giro. Girar. Esto es que les falta la cuenta. Pero ahí está rápidamente la manera como aparece Camille. Viene la presión al ras de lona.
Tijuana. Un candado sobre la cabeza, pero ahí está también la manera de escaparse por parte de esta gladiadora nacida en Panamá, hoy representando los colores mexicanos, y ahí está el castigo que tiene ya sobre las extremidades inferiores. Ambas luchadoras tienen algo en común también, están casadas con luchadores. Y ahora la nalgada con la que está castigando. Y no suelta la cruceta las piernas para Camille. Presiona al ras de lona. Camille Brickhouse, la campeona de la NWA, haciendo de la suya. Castigo sobre la pierna izquierda, al ras de la lona, como se están midiendo estas dos luchadoras. El candado a la cabeza. Esto es Triple Manía 31. El León Mexicano, la Pantera Ecuatoriana te dicen ¡gol! Camille, que también el año pasado trató de convertirse en la reina de reinas de lucha libre triple A. Vaya pizza, así como manda Bali sobre una de las esquinas. Alta, fuerte, Camille Brickhouse, la monarca de la NWA, haciendo de la suya. Durham de Carolina del Norte. Y ahí están las patadas ahora que está consiguiendo. Y el castigo. Oye, trenzas, giro. Y además la mecedora que va a buscar Dalí. ¿Lo podrá hacer? ¿La podrá conectar? ¡Qué castigo para levantar! Ahora la convierte más en presión. ¡Oye, combinación con la campana! ¡Cortesía de Dalí! ¡Bonito! Pero por la espalda el ingreso de Natalia Marcova. Y también el impacto de Viva Man. Y ese golpe es peligroso. Golpe de conejo por Viva Man. Doble toque de espalda de Shani. Y también de Sexy Star. Se puso la cosa. Colombia en Viga Brava. Toque de espalda. Pero mira la Shani. Gira. Se le escapa. La cuenta después de ese puente. También en el toque de espalda que pone Natalia Marcova. Pero la cuenta se queda solamente en 2 segundos. Y ahí está la patada de la californiana Viva Man. Viva Man colecciona campeonatos de varias empresas. ¡Wow! A ver qué hacen las nuestras. Es México contra el resto del mundo. ¿Qué va a pasar? Ya señalaba la historia también que hay entre Sexy Star y entre Maravilla. Han limpiado la casa. Oye, dos luchadoras que en otros terrenos tienen una relación de mucho amor, de mucho odio. Pero las que están regresando son tanto Shani como Dallas. Y cuidado porque se abre el espacio. Y aquí está la baja californiana lista para lanzarse. ¡Topetazo! Pero fue sobre sus propias compañeras, Hugo. Venía con demasiada velocidad, no se pudo detener. Y esta puede ser la puerta que aproveche el resto del mundo, el equipo del resto del mundo, para llevarse la victoria. Escala la tercera cuerda. Y ahí está ya colocada Viva Van. ¡La vietnamita! Mucho cuidado con lo que puede hacer esta Viva Van desde las alturas. ¡Qué mortal hacia afuera! Aquí, que conocimos en el área de Tijuana, Baja California, cuando llegó a lucha libre triple A, y después de ese impacto, qué manera de caer sobre el equipo mexicano, pero también sobre sus compañeras. Y peligroso, porque no se adaptaba a la parte como es protegida a los esquineros en este ring, y la vietnamita se la rifó, se lanzó en mano de cañón. Tratando de derribar ahí Shani, pero ya la toma Viva Van, y la van a regresar al encordado. Parece que Viva Van quiere dejar hoy una imagen de que puede vencer a cualquiera dentro de Triple A. Sigue el intercambio de golpes entre Camille y entre Dalí. En una noche donde ya la hiedra hizo historia, siendo la primera mujer en ganar la Copa Triple Manía. Y ahora, México contra el resto del mundo. Hay impacto y ahora sobre la espalda y para allá va a toda velocidad. ¡Viva Pan! ¡Qué patada para Dalí! ¡Le borró el rostro a Shani! ¡Shani no sabe si va o viene! ¡Esa es Viva Pan! ¡La vietnamita que viene! En ese duelo ahora en contra de Sexy Star. Pero ahí está la presión y como la mandaron contra la lona. Y peligroso porque las piernas también como que se doblaron al ir en el suplex alemán. ¡Toca de espaldas! ¡La cuenta! ¡Pero Shani viene al rescate! Solamente la cuenta se queda en 1 segundo, como lo dice la pieza perfecta arriba del ring. Mientras tanto, miren esto. Dallas estrellada contra el poste por la campeona mundial de la NWA. Camille Brickhouse, la rusa, limpiando la casa arriba. Aquí está una gladiadora que ha tenido su base fundamental con estilo europeo, con estilo japonés. ¡Auch! La patada ¡Auch! Que le aplican y ahora rodillazo a la boca del estómago para Shani. Viene, la dispara Shani, la rusa. ¡Viene con todo! Hay impacto de Marcova, ahora sobre la esquina. ¡La patada! ¡Cómo levanta esa bota! Sobre el rostro de sus dos rivales. ¡Ahora el duelo con Dallas! ¡Que casi le arranca la cabeza! La rusa Natalia Marcova no sabe si está en Tijuana o se la llevaron a San Diego ahora. El impacto hacia el esquinero y ahí está Camille sacando la mejor parte. Con esos golpes sobre Dallas, sobre el abdomen. ¡Y ahora qué patada le han dejado en la cabeza! ¡Zapatero a tu zapato! Ahí está Camille Brickhouse, buscando posición, la lleva.
busca un tipo de quebradora, trata de pelear la llave, se la lleva en todo lo alto, cambia Brick House, dominando. ¡Qué fuerza la que tiene Camille! Con esa quebradora en todo lo alto. ¡No va a ser rendir! Lo que muy pocas han podido hacer, vaya impacto. ¡Toca la espalda, la cuenta dos y por poquito! Antes de la cuenta de los tres segundos logra levantarse Dallas, pero ha sido un castigo muy peligroso el que ha puesto Camille. Las mejores luchadoras compiten en un histórico encuentro entre Triple Manía 31. ¡Gózatelo! Ahí están las patadas que siguen. Oye, mira esto. Y han puesto una mesa. Así es que esto queriendo llevarlo hasta otros territorios. Peligro. Un estilo callejero. ¡Peligro, peligro, peligro! Afuera los impactos de Markova sobre Dallas. Y van a poner a Dallas sobre la mesa. Y la sonrisa de Camille Brickhouse lo dice todo. ¡Mira esto! ¡Qué mejor que aquí donde nació la lucha libre extrema en México y los impactos ahora en la cabeza que le está poniendo a Camille! ¡La Sexy Star se enfrasca con la campeona mundial Camille Brickhouse! ¡Y la manera como la tiene! ¡Peligro! ¡Y ahí está Sexy Star! ¡Superplex sobre Camille! ¡Eso sí que duele! ¡Qué impacto se ha llevado cortesía de Sexy Star Natalia Markova! ¡Bien, se duele como el Shani! ¡Puñalada! ¡Puñalada de Lady Shani! ¡Qué impacto el que le han dejado! ¡Y Dallas también está de regreso! ¡Viene Dallas! ¡Viene con todo! ¡A toda velocidad! ¡Qué patada sobre Markova! ¡Y se comió con la garganta la cuerda inferior! ¡Se dobló completamente la espalda! ¡Sigue con ese driver! ¡Cómo lleva la viva van a la lona! ¡Musculatura pura de Dallas! ¡Qué movimiento el camino! ¡Qué patada a la cabeza! ¡Oye! ¡Creo que noqueó Shani con esas patadas a la minamita! ¡Las tres gladiadoras del resto del mundo son las que están noqueadas! ¡Mira! ¡Mira cómo la levanta con fuerza! ¡Sexy Star, qué fuerza con ese suplex alemán! ¡Por poquito! ¡Al rescate Natalia Markova! ¡Va la carga! ¡Se disparan golpes! ¡La rusa con Dani! ¡Viene! ¡Giro! ¡Se me conoce el destrozo a cara! ¡Cómo toma de la cabellera! ¡Cómo impacta! Aquí está con esta dedicatoria para todo el Estadio de los Toros, pero también la respuesta. ¡Doble tirante! ¡Se lo lleva arriba! ¡Y para allá va listo! ¡Tirante de toda esa cara! ¿Qué es? ¡Esa Sexy Star le apagó las luces a la rusa! ¡Qué golpe el que le acaba de dejar! ¡Y ahora es Viva Van en todo lo alto! ¡Wow! ¡Giro! ¡Doble tirante y la manera como le está dejando contra la lona! ¡El golpe de Lady Shani! ¡Y ese golpe fue en seco de artes marciales! ¡Viene guillotina de la campeona mundial! Estupenda guillotina que está consiguiendo Camille. Patadas de canguro, ahora cortesía de Sexy Star. ¡México! ¡México ha reaccionado! La respuesta que estamos teniendo de este equipo Sexy Star que resultó con el segundo lugar y que ya tienen historia en ese duelo en contra de Camille. Oye, creo que perdió la concentración un segundo la Sexy Star y el resto del mundo se aprovecha. Los impactos y la forma como está tratando de regresar Dallas. La envió sobre la lona. Vaya split, se quitó la patada. La agilidad que tiene Natalia Markova. La dispara, viene, rodillazo de medio lado. La sonrisa letal. El bloqueo, el bloqueo. Y en todo lo alto, por el giro, una carrera. ¿Será que la rusa se va a llevar uno, dos y por poquito? ¡Qué sorpresa hubiera sido si se hubiera llevado la victoria en contra de Dallas! ¡Markova! ¡Markova! ¡Presionando! ¡Ahí Dallas! ¡Se salvó de milagro! Así es como quedan estas dos mediadoras. Y ahí están las patadas. En predicamentos en este momento la caribeña. ¡Cada una! ¡Y qué rodilla le han dejado en el rostro! ¡Cada una trae de lo suyo! ¡La cuenta dos! ¡Cada una llena de disciplina, de belleza, de músculos! ¡En el mejor escenario! ¡Triple Manía 31! ¡Patada Filomena! ¡Dímelo, Guillén! Y ahí está lista Dallas en todo lo alto. Poniendo con esa guri el castigo en la espalda. Y además para el toque de espalda, va a buscar la victoria. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo ¿Cómo tiene! Se levanta, parece que ya no puede seguir Natalia Markova. ¡Quizás el ingreso! ¡Ay, ahora! ¡El chorrolazo de la llena sobre Dallas! ¡Esto es personal! ¡Que no se olvide la rivalidad que hay entre estas dos luchadoras! ¡Es que tiene un pique Dallas con hierro! ¡Para qué se mete! ¡Estaba a punto de llevarse la victoria Dallas en esta lucha! ¡No quería que luciera bien Dallas! ¡Hierro se metió! ¡Y está cambiando! ¡Metió!
sigue encendido el duelo entre la hiedra y entre Dalis. A la esquina Markova, a la esquina Camila hacia afuera del encordado después del impacto en el poste. Aparatosa la caída, aguas con la sexy star. Está buscando, es que le echa el cielo. Peligro, peligro, peligro. Aquí está sexy star desde la tercera. Vaya plancha sobre Camila. Lució súper bien, ahora viene la Shami. En la espalda, buscando no solamente el giro con la rana, sino que queda atrapada con esta rueca. Los giros que está consiguiendo Shami. ¡La volvió loca a la rusa! No hay manera como se puede levantar, ya la tiene la cobertura. ¡Oh! La cuenta del hijo del Tirantes. ¡Está contando lento! ¡En dos! ¡Pero está contando lento! Dice el hijo del Tirantes que solamente fue en dos. ¡Oye, lo sonó! ¡No es el momento! ¡Y ahí están los rodillazos! ¡Los impactos sobre el rostro y más sobre las cuerdas! ¡Viene hacia arriba! ¡Y vamos! ¡Qué enganche mandando al hijo del Tirantes a la esquina! ¡Dale, dale, dale, Shani! ¡No! ¡Dale, Shani! Te dije muy claro, siempre voy a estar cerca de ti y no entiendo lo que me va a llevar a mí que aprendas, más se les ama. Sama, puedan olvidarse de uno. Tú, que me avergüenzas, me avergüenzas. ¿Y sabes qué? Ya tiene una lucha hecha. Donde yo voy a ser segunda. ¿Sabes qué? Te estoy hablando. Que si tú vas a ser segunda en la otra esquina, te prepares, hijo, te prepares, muchacho. Porque ¿sabes qué? Eres algo así como el granito de la pared. ¿Sabes qué? Silencio, que van a la clase. Por mí que estoy preparado, mi nombre está en los cielos, porque estoy tan preparado que gracias a ti te dan trabajo. ¿Y sabes qué? Que tú eres, es más, ¿sabes qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Le pegó a su padre! Mira, muchacho, no aprendiste a referear, no aprendiste a respetar a la. No aprendiste a respetar al público, no respetas a la lucha libre, y ¿sabes qué? No aprendiste a respetar. ¡Wow! ¡Ya lo mataron! ¡Y le respondió de la misma manera el Tirantes! ¡Dale, dale, dale, Tirantes! ¡Y con los propios Tirantes, Hugo! ¡Suéltalo! ¡Ya está golpeando al hijo del Tirantes! ¡Y no hay quien venga a ayudarlo en este momento! ¡A cinturonazo a Tirantes! Alguien tiene que ponerlo a respetar. Hiedra ganadora de la Copa Triple Manía 31 Tijuana, ¿cómo te sientes? Creo que sí, muy contenta, emocionada, porque varias Triple Manías que he estado, ahora sí que por fin me llevé la Copa, la primera mujer. ¿Y qué te puedo decir? Voy a celebrar, es de lo mejor, y se los demostré hoy a todo el público y también a todos los compañeros. Pero bueno, y antes de que me equivoque y se me olvide, Dalis. Ya te demostré una vez más que yo soy la mejor aquí, que la más ruda y que no sé qué. Yo, perdón, la más fuerte, porque la mejor ruda soy yo. Pero bueno, ¿qué te puedo decir?
ahí Dalis es como cualquiera. ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? ¿Qué te pasa? Tranquila. No, amiga, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que meter Iguana en la lucha? Ella estaba descalificado, ya no tenía nada que meterse, era entre dos. ¿Tú lo eliminaste? Pues sí, porque de eso se trataba la lucha. Bueno, aquí viene esto. Mira, habíamos quedado que ni un hombre, ni el dinero, ni otras viejas iban a interferir entre la facción de las tóxicas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que este hombre, o bueno, poco hombre, viene y se mete. Ya, tranquila. Solo fue una lucha y ya. Ya, tranquila. Somos tóxicas y nadie va a venir. Exacto, ningún hombre. Ni el dinero y todo. Exacto. Una tóxica nunca deja una tóxica. Así que, ya. Entonces, pues seguimos. Seguimos de tóxicas. Y vámonos al Revolución a festejarnos. Now, he had a lot of time to study the tape. He had a lot of time to practice in America, to learn the American style, to watch all the library of Kenny Omega footage. And yeah, of course he learned something, but that's not an excuse. I had all the time in the world to learn something myself. I came here years and years and years ago because I wanted to challenge Lucha Libre. I became champion. I became someone that I could represent AAA for. I wanted to represent AAA. I wanted to represent the world of professional wrestling. But you can't be champion forever. Eventually, someone comes around that's better than you. Did I think it was going to be Vikingo? No. I didn't think it was going to be anybody. But nobody lives forever. Nobody can be the champion forever. It was Vikingo's day. You were undefeated against all the Mexican luchadors in mano a mano in one-on-one matches. Yeah. ¡Órale! Hey, Kenny. What's going on? You lost again? You lost again? That's 5 losses in a row. You're 0-5 since I left you. It's okay. It was a great effort. You almost won. And you know, if you beg me and cry, I might consider. If you crawled on your hands and knees, I might consider helping you. How many more matches are you going to lose before you hang it up? Before you're fully exposed and I'm the one who gave you everything you've ever had. Yeah, I think we're done here. You are such a loser that I think I could beat you. Get him! Leave him alone. Get up! No! Conan! Y arriba del ring, esta es la llegada
La Rebelión. El continuador de la leyenda del apocalipsis. Bestia 666. Y el lobo malo de la lucha libre. El último de su especie. Mecha. Ha llegado uno de los hombres que ha respaldado al vampiro canadiense. Es uno de los jóvenes que más han llamado la atención en todo el mundo. Y hoy, junto con los niños, junto con los asistentes, tiene un grito de guerra. ¡Todos para uno! ¡Y uno para todos! ¡Con ustedes, el mosquetero del aire! A través de los años se ha ganado la admiración y el respeto de los fanáticos en México y alrededor del mundo. Caído directamente desde el cielo, llegando a la lucha libre profesional. Las palmas que se escuchan, Tijuana. Porque ha llegado hoy hasta este encordado.
en una lucha denominada contienda de venganza, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. ¿Estará correcto, Pagano, en pensar que Vampiro es el responsable de estos ataques que inclusive lo llevaron a tener una cirugía y estar meses y meses fuera del ring? Dos cirugías hubo. Un ataque que sufrió Pagano arriba de los encordados. Mecha Wolf le ha dicho que es el Vampiro. Hoy es el momento de verse frente a frente con dos en los cuales ha confiado Vampiro, como lo es Aramis y como lo es Jack Evans. Conan ha prometido que va a ayudar a encontrar al culpable. ¿Qué va a pasar en esta contienda? Por lo pronto, wow, iniciando arriba del encordado, Mecha Wolf en contra de Jack Evans. Y la noche es joven. Recién estamos comenzando y ya hemos visto tremendos combates. El empujón de Mecha Wolf a Jack Evans. Oye, se burló de la presentación de Monster Wolf, que a mí me gustó bastante. Ahí están las patadas y cómo se lanza con todo en este momento Jack Evans from the heavens. Viene, dispara. Mecha Wolf, pero miren, miren a Jack Evans. Giro con los propios pectorales. Desde la tercera, esa es la agilidad que tiene Jack Evans. Eso es lo que ha visto el Vampiro en él y ya lo está expulsando en el encordado. Busca distancia. Y ahora cuidado desde la tercera cuerda y ahí los movimientos que vemos, cortesía de Jack Evans. Un gran favorito de la fanaticada a nivel mundial, Jack Evans. Produce el relevo. Y el ingreso es de Aramis, el mosquetero del aire, para enfrentarse ante el otro hombre de la rebelión. Y aquí hay un pique, aquí hay una riña. Campeones de parejas en el Reino Unido, campeones de parejas de la NWA. Vamos a ver el duelo que tenemos con estos dos gladiadores. Por lo pronto, ahí está la patada de Aramis. Como Barbero le afectó la parte del cráneo, va a la carga, brinca la tablita. Una manera de eludir la patada, y esa es la agilidad y la velocidad que tiene Aramis, la patada que le está aplicando sobre el brazo, y que no solamente hoy en la rebelión, sino estos hombres que han decidido revivir a los vatos locos. A mí me encanta. Cada comentario que he escuchado del público va bien con esto. Ahí está el giro. ¡Qué patada! Cortesía de Bestia 666. ¡Está en casa este hombre! Tijuana en todo su esplendor. Una casa de tremendas dinastías luchísticas. Y hoy, aquí tenemos a uno de ellos, la Bestia 666. Buena manera de eludir, como es muy escurridizo Aramis. Ahora tratando de llegar sobre las cuerdas desde la tercera. ¡Qué patadas para mandar hacia afuera del encordado a Bestia 666! ¡Tiene dirigida las patadas! ¡Viene ahí! Y sí, no dudaba de que Aramis pudiera llegar hasta donde se encontraba Bestia 666. Ahora es Pagano el que da un paso hacia frente. ¡No quiere nada con Aramis! ¡Quiere verse frente a frente en contra del Vampiro canadiense! ¿Será que se atreve a preguntarle a Vampiro, fuiste tú quien me mandó al hospital? Vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos luchadores. Por lo pronto, están arriba del encordado. Oye, en una noche fresquita, aquí en el Estadio de los Toros de Tijuana, es Triple Manía 31. ¡Gózatelo! Ha señalado la rebelión de los vatos locos que el culpable es el Vampiro. ¡Ay! Y ahí está el golpe. El primero que ha dado ese derechazo ha sido Pagano. Eran amigos y ahora se han convertido en enemigos. Ahora, buena manera de eludir por parte del Vampiro, tomando esa presión sobre la cintura. Pero cómo se levanta. Y ahí está Pagano con esos golpes directos sobre el rostro. Jabs cortitos, golpes de boxeo. ¡Falla Pagano! Y ahora bien utilizando el choque con ese tackle para dejarlo contra la lona. Pero aún dando él, Vampiro, el tackle, se lastimó también. El golpe fue seco. Buen derechazo el que está consiguiendo Pagano. Ahora, Hugo, yo te preguntaría, ¿tú crees que Vampiro sea el culpable y el hombre que mandó a esas dos cirugías a Pagano? Bueno, si lo dejamos llevar por Conan, dice, yo no veo que sea Vampiro, no es como su estilo, pero cualquiera se equivoca, mi querido Guillermo. ¡Para afuera están mandando a Pagano! Este es un hombre especialista, inclusive instructor de defensa personal, entre ellas, la israelita. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira eso! Sí, como lo hace Krav Maga. Se lanza hacia afuera. Patada ahora de Jack Evans. Esto le puso pimienta a la carne. Había destanteado al lobo malo, pero ingresa el resto de los vatos locos. Y ahí está el giro por parte de Mecha Wolf. Y para allá va listo el último de su especie. Cuidado, porque el castigo va sobre el propio Vampiro. Y hacia afuera, entre primera y segunda. Vaya tope para Aramis. Y un tope acompañado de musculatura sólida de Mecha Wolf.
arriba del encordado. Pagano, Estrellita. Y esto es Triple Manía 31. Desde Tijuana, México, para todo el planeta Tierra. Ahora va a tratar con esa patada de terminar de una vez por todas. ¡Mira con quién el entró! ¡Mira quién entró! ¡Ahí está el crush, Estrellita! También con ese caderazo a la cabeza del vampiro. Estrellita se las trae y está feliz. ¡Feliz de estar con este tremendo grupo! ¡Vaya lazo que consigue Pagano para dejar al vampiro en malas condiciones! Y ahora los pisotones también de Estrellita. Los vatos locos que están arriba del encordado. Y ahí está Pagano listo para lanzarse con ese codazo sobre el vampiro. ¡Hoy es la venganza en contra del vampiro! Un codazo biónico que da en el blanco y un vampiro canadiense que no se mueve. ¿Te acordarás de los primeros enfrentamientos? Era muy caballeroso todo este duelo que tenía con el vampiro. ¡Ya no! ¡Ya no! Eso ha quedado después de la lesión y de las dos operaciones que sufrió Pagano. Mientras tanto, la acción al rojo vivo. Hoy tenemos a Pagano de regreso. Hoy ha reunido a la rebelión y los ha llamado a que sean parte de estos vatos locos. Y como lo tiene en la esquina Aramis. Y va a tratar de castigarlo ahí al 3 contra 1. Es como se encuentra Aramis solo arriba del exadrilátero. ¡Aramis! ¡Impactado! Ahí va Mecha Wolf. ¡Lo saca de bandera! Por encima de la tercera. Doble impacto con ese lazo al cuello. Y además la patada banquito, de Mecha Wolf. ¡Banquito! ¡Banquito! ¡Y allá va Bestia! Patada sobre el pecho para Aramis. Oye. ¡Contra lona de poder! ¡Se lo sirve! ¡Con qué maestría! ¡Y la plancha! ¡Que el último de su especie! ¿Y qué distancia tuvo que cubrir Mecha Wolf para asestar la plancha? ¡Qué impacto los que están consiguiendo ahora los hombres en la rebelión junto con Pagano! ¡Estos vatos locos! Y ahí están los golpes ahora, cortesía de Pagano. Y mareadito y luego la clipeada. Viene doble patada por parte de la rebelión. Ahí está ya también entre... ¡Oh! Bueno, se llevó el recuerdo de Tijuana, cortesía de Estrellita. Y la manera como ha quedado de cara al cielo, ya lo tiene la cobertura. La cuenta, uno, dos. Y lo que pasa en Tijuana, se queda en Tijuana, mi querido Guille. Y ahí está la manera como trata de salir Jack Evans. Muy cierto eso que dice Hugo. Mientras tanto, miren ustedes cómo Aramis trata de interceptar y es machacado. Por Estrellita. Golpes a la cabeza que le estaban aplicando a Aramis. Y ahí está Estrellita tratando de sacar la mayor fortaleza dentro de esta contienda. Enviando a Aramis sobre la esquina. Rodillazo de Pagano. Imagínate los visionarios que comenzaron todo esto. Don Toño Peña, el licenciado Joaquín. Hoy nuestra presidenta, un Conan y las estrellas que han hecho brillar la lucha libre en México. Esta es su noche. Esta es la noche de la lucha libre. Ahí está el aullido por parte de Mecha Wolf. ¡Wow! Estrellita Aramis. Oye, yo creo que se lastimó Estrellita. Trajo Estrellita en el camino. Ahora las tijeras invertidas. Parece que Aramis está de vuelta. La patada fallando los mata locos. Y miren ustedes cómo Aramis 40. Super patada. ¡Viene Jack Evans! ¡Vaya regreso con ese candado! El de Ribby para afuera. Están mandando Bestia 666. Arriba tanto Aramis como Jack Evans. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer estos dos gladiadores. Viene, se preparan para volar. Mortal hacia atrás, doble. Increíble el equipo que pueden llegar a ser tanto Aramis como Jack Evans. Desafía en el aire. Se la juegan. Vampiro, vampiro está en pie de guerra. Vampiro y Pagano. Vamos a ver ese enfrentamiento. El candado a la cabeza que le están aplicando en este momento. Pero ahí está el vampiro buscando esa garra sobre el cuello. Y la patada, ¿cómo la coloca vampiro? Vampiro canadiense conecta sólido a Pagano. Ambos en la lona, pero con tiempo de recuperarse. El vampiro canadiense. Y la verdad, ¿quién dice la verdad? ¿Será vampiro el causante de que fue operado Pagano? Ya lo tiene la cobertura. ¡Uno! ¡Dos! El regreso rápidamente es de Mecha Wolf, el hombre que llamó a esta oscuridad del vampiro. Crearon los vatos locos. Se llaman los golpes, tanto de Mecha Wolf como de Bestia 666. El impacto que le dan sobre el rostro. ¡Buena patada la bella Kevas! Como un trompito. Mientras tanto, arriba, Aramis dominando. Lo carga en los hombros, está llegando ya Evans, está listo desde la tercera. ¡Qué mortal! Primero pisando la espalda, después el driver para Bestia 666. ¡La cuenta dos! ¡Y por poquito! Llegó al rescate.
rescate pagano y no permitió que terminara la cuenta el oficial de ring. La emoción en esta lucha de venganza se siente en todo el estadio de los toros. Desde Tijuana para todo el planeta Tierra. ¡Gózatelo! Y ahora llegando por el otro lado con toda la potencia que tiene Pagano. Lo conectó sólido. Ya que no se sabe si no viene. Lo tropezaron desde afuera y fue estrellita. ¡Más impacto! Los mazos locos haciendo su trabajo. ¡Wow! Se comió el poste. Mientras tanto, disparado el giro. ¡Álaves! ¡Sorprendido por Pagano! ¡Qué golpe de boxeo! Buen impacto a la cabeza y ahora el press militar. Lo pone en todo lo alto Pagano Aramis. Y ahora, ¿cómo lo atrapa? El tonelaje de un peso completo. ¡Aparadora que le aplica Aramis! Y después el golpe peligroso a la parte de atrás de la cabeza. ¡Golpe de conejo! ¡El cortito! ¡La cuenta! ¡Uno, dos y por poquito! Y estaba la cuenta de tirantes. El impulso sobre las cuerdas. Buena la patada que le estaban dejando en el rostro y expulsa a la bestia 666. Vampiro se agarra al hombre, pero el hombre y dispara. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí están los dos! Pero también Jack Evans llega al rescate. Lo mismo que Mecha Wolf. Impacto sobre la esquina. Lo mandan hacia afuera del encordado. Está lastimado el vampiro. Pero ahí están las patadas ahora de Jack Evans. En repetidas ocasiones, dirigidas sobre el pecho. Estos dos se la traen también. Hay una riña entre Mecha Wolf y Jack Evans. Rodillazo. Golpe de antebrazo para dejarlo contra la lona. Si usted está aprendiendo lucha, esa es la manera que tú destrozas a un oponente con un lazo. Y aquí están los hombres de la rebelión. Los hombres de los matos locos, como están levantando a Jack Evans. Oye, lo azotaron de cabeza contra la esquina y luego doble, doble destrozo en cara. De cara contra la lona tiene ya Jack Evans. La tiene con la cuenta, pero rápidamente es Aramis el que está de vuelta. ¡Brutal! Cuidado arriba, porque ahí están los impactos y los golpes que está consiguiendo Aramis. La patada otra vez para impactar a Bestia 666 y también a Mecha Wolf. Golpe en seco el golpe. Lo toma en todo lo alto y ahora va Bestia 666. ¡Wow! ¡Wow! ¡Despiadado el castigo de rebelión! ¡Qué puñalada en la espalda! ¡Ya lo tiene en la cobertura! ¡Dos y por poquito! ¿Cómo se levanta Aramis de tales castigos que estamos viendo por parte de los hombres de la rebelión? Es la pasión, mi querido Guillén. La pasión que sobrepasa el dolor en la entrega total. Y ahora las cosas arriba del encordado. Pero se escucha... ¡Oh! ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Están llegando los campeones mundiales de parejas! ¡Commander y Ares! ¡Es una noche! ¡Llegando a Triple Manía! ¡Es una noche especial en Triple Manía! ¡Recuerda la manera como los atacaron cuando consiguieron los títulos! ¡Ahí están los golpes sobre Mecha Wolf! ¡El impacto que están dejando sobre el rostro! ¡El haz del espacio con esa patada también junto con el Strange Style! La patada, patadas de canguro para fuera del encordado. ¡Ahí están los campeones! Una pareja increíble, el Strange Town. Y el hombre que desafía cualquier movimiento en el aire, Commander. ¿Qué es lo que va a hacer allá en las del espacio? ¡El tope! ¡Y también el vuelo de King Strange! ¡Impresionante la manera de arriesgar y de lanzarse hacia afuera! ¡Mientras tanto, cara a cara! Regresa Vampiro en contra de Pagano. Conecta el codazo por parte de Pagano sobre Vampiro. ¡Están dejando fuera a los hombres de la rebelión de estos matos locos! ¡Hacia afuera del encordado! ¡Los golpes y cómo vinieron a cobrárselas en este momento los campeones de parejas de AAA! ¡Era lucha de equipos y ahora estamos viendo mano a mano! ¡Han dejado fuera! ¡Se llevaron por el pasillo a Mecha Wolf! ¡O sea que el destino de este combate va a ser resuelto por estos dos ex amigos! Así es, en este duelo con el vampiro y con Pagano. Por eso había sido llamado una lucha de venganza. Trata de subir el vampiro en todo lo alto. Ahora cuidado, es muy peligroso lo que trata de hacer. Peligroso, es que, mira, vampiro puede aprovecharse. Recuerden que Pagano estuvo más de 6 meses fuera de acción. Dos operaciones. ¡Oye! ¡Son los encapuchados! ¡Y Taurus! ¡Sillazo! ¿Qué es esto? ¡El encapuchado está arriba del encordado! ¡Por el otro lado está Taurus! ¡El golpe para Vampiro! Entonces, esto... Oye, pero si hay un encapuchado, entonces... ¡No era Vampiro! ¡Entonces no fue Vampiro! ¿Quién es el encapuchado? ¡Sillazo a la espalda que le están dejando! ¡Brutal! ¡Apagando! ¡Lo quieren regresar de una vez al retiro! ¡Está mandando como si fuera líder! ¡Es el
manera está de regreso este hombre. Y ahí está también el charolazo sobre la cabeza. Y al regresar, los mercenarios cobran vida, mi querido Guillén. Ha pedido el micrófono, vamos a escuchar al Tejano Junior. ¡Fue Tejano el que lastimó a Pagano! ¡Fue Tejano! ¡Qué sorpresa verlos una vez más, Triple A! ¡Todo está tal cual lo dejé algunos años atrás! Solamente que en esta ocasión, tanto Taurus como yo venimos a renovar los nuevos mercenarios. ¡Y mira! ¡Pagano! ¡Deja de especular! Bueno, deja de especular quién te mandó al hospital, perro. Porque todo eso, lo del Juan de la Barrera, lo de Chihuahua, y como ya te diste cuenta, Triple Manía Tijuana, yo soy el orquestador para beneplácito de toda esta gente, perro. Así es que no vengo solo, raza. Los mercenarios se van a recargar y estén presentes porque el Tex-Mex de la lucha libre, el Tejano Junior, está de vuelta, perro. ¡Y se va sobre Pagano! ¡Está de regreso el Tejano Junior! ¡El hombre que mandó a Pagano a dos operaciones! ¡El campeón, el mega campeón más joven en la historia de Triple A! ¡Ha sido él! ¡Fue él todo el tiempo! ¡Fue Tejano! ¡El Tex-Mex! ¡El forajido de los encordados! ¡Está de regreso arriba! ¡La pura rata está de vuelta en Triple A! De las cosas que han sorprendido es verlos a ustedes dos aquí. No estaban dentro de la cartelera, Commander, pero tenían una misión en contra de la rebelión hoy. Sí, como tú lo dijiste y se lo hiciste saber a la gente, posterior a que nosotros entramos, hubo una razón y fue de la vez en Morelia. Nosotros quedamos campeones y ellos nos atacaron por la espalda, ni siquiera nos dejaron festejar a gusto, así que pues esta fue una pequeña prueba de lo que ellos quieren saber de nosotros y a dónde ellos se están metiendo. Se trataba de que los vatos locos, de que la rebelión pagaran hoy de lo que les hicieron en Morelia. Claro, les jugamos con su misma moneda. La misma moneda que ellos nos fueron a entregar como pago, nosotros les dimos el día de hoy aquí en Tijuana. Y Tijuana fue testigo de que Commander y Ares son los mejores campeones que puede tener AAA. Y Rebelión, hoy venimos por ustedes. Hoy venimos a seguirlos. Pero créanme que tenemos ganas, ganas de darnos con ustedes. Es claro, ¿no?, que van sobre Bestia 666 y Mecha Wolf, que tal vez el reto que les lanzaron en algún momento, ustedes no van a retroceder. No vamos a retroceder en nada, y el simple hecho de que nosotros estamos contestando y devolviéndoles la moneda como ellos nos la tiraron, es por el hecho que ellos fueron los primeros que tuvieron el valor de enfrentarnos y de querer esta oportunidad. Pero nosotros estamos abiertos a cualquier oportunidad que se presente, quien quiera. Cualquier pareja que quiera enfrentarnos a Ares y a su servidor, estamos abiertos y estamos disponibles para cualquier fecha que ellos quieran enfrentar esos campeonatos. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Commander? ¿Que pudiera ser cualquier pareja que pudiera venir a AAA a retarlos por esos campeonatos? Totalmente de acuerdo. Creo que Commander lo dice muy bien. Estamos aquí para defender los campeonatos. Cualquier pareja que quiera venir de AAA, quieran venir independientes de Estados Unidos, de donde quieran, Commander y yo hemos hecho muy buena dupla tanto en Estados Unidos como en México. Entonces creo que estamos acoplados para esperar a quien sea, cualquier rival, sea de México, sea de AAA o no sea de AAA. Estos campeonatos se vinieron para soldarse con nosotros y aquí se van a quedar soldados. Nadie va a venir por nosotros.